Pues, muy buenas, grupo. Oye, hombre. Disculpad la garganta. Muy buenas, grupo. ¿Cómo andamos? A ver, español de toda la vida. Que no sé por qué ha empezado. No sé por qué. ¿Opciones? No sé por qué ha empezado eso en inglés. Audio, a ver, audio. Vale, lo voy a dejar a todo volumen. Si se oye poco, se oye mucho. Ostras, idioma del audio. Texto, va. Ostras, o sea que el juego está. El juego tiene voces en español. Buah, ya me han conquistado. Ya me han conquistado totalmente. O sea, ya me he enamorado del juego. El mejor juego del año para mí. Qué ganas tenía de jugar a este juego, Battle Chaser. O sea, tenía unas ganas enormes. No, lo siguiente. No voy a tener que leer un buen párrafo, ¿no? Joder. Han pasado años desde que el gran guerrero y líder de los hombres, Aramus, desapareció. Dejó atrás sus poderosos guanteletes, artefactos de una capacidad incalculable que conceden a su portador el poder de mover montañas, según cuentan las historias. También dejó atrás a su hija Gully. Ella descubrió los guanteletes de su padre y desencadenó acontecimientos que la convertirían en un objetivo de gran importancia y la situarían en compañía de sus mayores defensores. Nolan, el sabio y poderoso mago cuya lengua es tan afilada como su ingenio. Su misterioso compañero Calibretto, un golem de guerra con un inmenso poder. Garrison, antaño compañero y hermano de armas de Aramus, que ahora ha jurado proteger a su único pariente vivo. Y la pícara Red Mónica, que puede convertirse en enemiga tan rápido como en amiga. Juntos han recorrido las tierras capitales, defendiendo a Gully de quienes buscan apropiarse del poder de los guanteletes. Nolan, en su misión personal de aprender más sobre el maná que alimenta la magia y la tecnología del mundo, ha guiado al grupo hacia una misteriosa masa de tierra conocida como la Isla Medialuna. Se rumorea que allí existieron una vez vastas reservas de maná. Al aproximarse a la isla, descubren rápidamente por qué se sabe tan poco sobre la zona. Vaya pedazo resumen del cómic. Increíble, muy bien resumido el cómic. Lógicamente hay más historia, pero muy bien resumido. Todos los personajes bien presentados. Falta el último, ese con el que salía en la intro, el de la máscara, que no sale en el cómic, parece ser que sale aquí. Recomendadísimo, para todo el que quiera leer, es un buen cómic. O sea, y si lo quieres conseguir, en tapa dura, 20 euros. A ver. ¿A qué estás esperando? ¡Responde! ¿Con qué? Es una nave de sigilo. ¿Esto es sigilo? Haz algo. Siempre me toca a mí. Estos jóvenes no saben lo fácil que lo tienen. ¡Ah! ¡Nos abordan! Gully, bajo cubierta. ¿Te rompes más fácilmente que yo, recuerdas? ¡Vienen más! ¡A babor! Gully, ¿qué? ¡Ah! Vale, Red, parece que solo estamos yo y... previsible. Me ha encantado el comienzo, ha sido gracioso, mítico, mítico. Otorga 5 salud. O sea, muy, muy gracioso. Creo que a la traducción española igual le queda un poquito por pulir. No parece que lo haga muy natural, pero bueno. Oye, si se pueden poner las voces en japonés, me daría hasta curiosidad ponerlas, ¿eh? Vale. Lo sé, lo hemos conseguido.
O al menos lo he conseguido yo. ¿Breto? ¿Garrison? Por favor, que estén cerca. Vale, ya podemos movernos. ¡Wow! O sea, igual he gastado un puñetazo sin querer. O sea, yo también. Vale, frasco de vida. Esto es un RPG, ¿vale? Por si estáis diciendo, joder, ¿qué clase de juego va a ser? O sea, un RPG por turnos de la vieja, bueno, vieja escuela, entre comillas, ¿no? Escombros. Vale, muy bien. No quiero si hay 5 puñetazos, si he dado uno sin querer, no quiero gastar más. Ya los gastaré en el momento apropiado. ¡Oh! El gole, Calibertro. Te has despertado. Breto, ¿estás bien? Tío, hasta esto tiene voz. O sea, mira, me han comprado. Me han comprado directamente. Para mí esto va a ser el mejor juego que juegue este mes. Este mes, fijo. Sí, ¿te encuentras mejor? Yo creo que... Vale, antes no lo he dicho, pero yo creo que le han puesto una voz un poquito inocentona a Calibretto. O sea, tenía que haber sido un... Como más... Sí es inocentón, pero como un poquito más duro lo imaginaba yo. Llevas varias horas descansando. Supongo que no estaba preparada del todo para ese cañonazo. ¿Estabas soñando o saltaste de la nave para cogerme? No estaba soñando. Eso hice. Es que la quiere tanto a Wooly. ¿Cómo llegamos al suelo de una pieza? Nolan. Atravesamos un portal que abrió para colocarnos en el suelo, solo con heridas leves. Entonces, ¿qué le ha pasado a él? Pues que se ha quedado solo en el barco. No lo sabemos. ¿Y Garrison? ¿Mónica? Mónica, vete a saber. Garrison también atravesó el portal. Parece que Mónica ha desaparecido, junto con Nolan. No, junto no, se marchó. Pues en marcha. Podrían estar heridos. Garrison ya ha ido a buscarlos. Seguro que estás lo bastante bien para moverte. Sigo mareada, pero no tenemos tiempo que perder. No pasa nada. Primero, deja que cure tus heridas un poco más. Luego nos reuniremos con Garrison. Calibretto se ha unido al grupo. ¡Oh! Puedo cambiar personaje. Qué bueno. Cada miembro del grupo tiene su propia habilidad de mazmorras exclusivas. Puedes cambiar el miembro del grupo activo. Sí, dándole. Vale. Puede abrir el compendio y revisar las secciones de habilidad para ver qué hacen las habilidades de mazmorra de cada héroe. La habilidad de mazmorra, revitalizar de Calibretto, puede sanar al grupo. Prueba a seleccionar y sanar al grupo. O sea, bueno, dudo mucho que sea el sanador, pero parece ser que la habilidad de fuera de los combates sana. No está mal saberlo. No sé por dónde ir, la verdad. Voy a ir por aquí abajo. ¡Oh! ¡Cofre! Vale, algo ha sobrevivido. No me ha dado tiempo, pero parece ser que algo ha sobrevivido. Ay, disculpadme, que tengo la garganta que me pilla. A ver, venga. Oh, es que me está encantando. Ya con esto de verdad a mí me han comprado. Cuidado. Ya me han comprado, en serio. Con lo que quería yo el cómic y saber que iban a sacar este juego, tenía unas ganas. A precio, para mí a precio de risa, a 30 euros. Vale, eso pinta jefe. O sea, pinta jefe, pinta pelea. ¿Qué es esto? Batalla, muy bien. Vale, hostia, podrían ser un poquito más grandes, ¿no? Que casi no se ven. Vale, objetos, huir, no, a ver, acciones. Inflige 14 daño y regenera 10 de sobrecarga. Reduce todo el daño recibido hasta el turno siguiente. Ah, vale, pues nada, a ver. Esto. Hostia, pega fuerte. Vale, este es... Parece ser un sistema de turnos en base a... Vale, a ver, ¿qué hace esto? Mana. Vale, no quiero gastar mana porque igual luego... Matriz... No, vamos a pegarle directamente. ¡Ya un crítico! Ahí va, mantén pulsado para obtener más información acerca de los beneficios y los procesos en combate con un enemigo. Inflige 4 de daño cada mal, ¿eh? Y yo no lo... A ver, aumenta el daño físico recibido. Oh, mira, pues eso está muy, pero que muy bien, está, ¿verdad? Sí puedo ver, está bien.
Estoy preparado para una victoria rápida. ¿Ya lo he matado? Subiré al nivel, ¿no? No, que va, que voy a subir un nivel. Aquí seguro que hay poquitos niveles. Seguro que hay poquitos niveles. Máximo que 50, nivel 50 como mucho, porque por lo que veo ya son 200 y pico. La defensa física reduce la cantidad de daño físico recibido, sí, pero seguro que te pierdes el pedazo turno que te puede salvar la vida. Pues ya digo, Battle Chaser, ¿eh? De verdad, el cómic lo recomiendo a todo el mundo. Y tenéis toda la recopilación a 20 euros en tapa dura con bocetos y alguna cosilla más. Y no sé si un cómic... No, dos capítulos que no sé si salieron y todo. Y se canceló el cómic, se canceló, la verdad que una pena. Pero el anuncio de este juego, vamos... No es que sea una continuación directamente del cómic, ¿vale? Pero como si lo fuera. Vale, ahora no hablas. Garrison ha ido al noroeste en busca de Mónica y Nolan. Debemos ir en esa dirección. Seguro que estás bien, pero deberíamos darnos prisa, por si acaso. Entendido. Vale, pues por aquí. Oh, hay un jefe. Bueno, espera, a ver. ¿Puedo mover? Ah, oh, sí que puedo mover. Iba a decir, hay un jefe, pero para pelear. Que es que lo importante aquí es subir nivel, ¿no? O sea, no voy a ir por ahí. Esto será fácil. Hombre, fácil, fácil fijo que es. Porque solo es pegar puñetazos. Porque no quiero... Bueno, a ver. Igual... A ver, un segundo. Vale. Oh, ¿le he silenciado? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hostia, el 16. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo puedo ver...? ¿Habrá algún botón para ver...? La debilidad de los enemigos o algo, pues tío, más que no voy a utilizar mana. No apetece para nada utilizar mana. Le mato en tres turnos. Muy bien. Terminar, continuar. No sé si terminar. Ah, vale, es para saltarme todo. Vale, vale, para saltármelo todo. Si veo enemigos, pues siempre voy a ir a pelear con ellos. Vale, es recto el camino. O sea, hay peleitas, ¿eh? ¡Buah! Un murciélago. Murciélago de las ruinas. Esto seguro. Wow. Un retardo. Ah, este está muerto. ¡Ah! ¿Qué, por qué poco no le ha matado? Y me quita vida por eso, por el poquito que no le he podido quitar. Puñetazo de... ¿Eh? Puñetazo en las tripas. No estoy impresionada. Lógico. Tienes unos guantes que pueden mover montañas, o eso cuenta la leyenda, así que no me extraña que no te sorprendas. Vale. Haciendo golpes normales, ¿no? Que creo que eso viene muy bien. Es... Epa, coger todo el botín. Vale. Coger todo el botín. Ya. Coger todo el botín. Eso es. Guerrera de exploración. No sé, ¿qué será eso? Espera, a ver, ¿por dónde hay que ir? Hay que... Vale, Garrison está ahí. No puedo mirar más para adelante, ¿vale? No puedo. Ni para abajo tampoco. Un único combate. No, dos combates más. Voy a hacer todos los combates posibles, ¿eh? O sea, si veo que hay muchos combates, se alarga mucho el vídeo y todo eso, pues lógicamente acabaré cortando algunos combates que pueden ser, pues, aburrideces. Sí, sí, vale, se añade. Por un golpe normal se añade el mana. Está muy bien. Creo que son tres personajes en pantalla. Así que, bueno, Por eso estos tres. Aunque me sorprende que no sea Nolan el que vaya con estos dos. Aunque bueno, Garrison ha sido más como el protagonista, ¿no? ¡Quieto! Que me lo dejo. Me lo dejo. Y todo esto seguro que es para farmear armas. No sé, pero lo más seguro es que sí. ¡Oh! ¡Has querido! Vale, me da igual, Es una arañita de nada. Mira, está casi muerta. Venga, mátale, Caliberto. Está Calibreto. No sé qué le llamaba Caliberto. Ya está, la araña es lo más fácil. O sea, me tiene que dar una mierda de experiencia. Literal, ¿no? Ah, no, pues le da más que el murciélago. El murciélago resiste más. Qué cosas.
cosas más curiosas. Por aquí. ¡Garrison! ¡Amigo mío! Lo que hiciste durante la batalla aérea, parando el cañonazo. ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Quizás, pero con peores resultados. Eres muy valiente, pero recuerda, no comprendemos del todo el poder de los guanteletes de tu padre. Debes tener más cuidado con ellos. Yo... no tenía elección. No, supongo que no. Creo que intentaba darte las gracias. ¿Has encontrado alguna señal de Mónica o Nolan? No, y este pueblo parece abandonado. Hay luces en el horizonte, al este. Quizás sea una ciudad. Deberíamos investigar. Si han sobrevivido, seguramente hayan ido en esa dirección. ¿Cómo que sí? Nolan nos salvó. También puede salvarse a sí mismo y a Mónica. Seguramente tengas razón. Vamos a buscarlos. Vale, ya se nos unió también Garrison. Vale. Ahora con Garrison va. Esto tiene que ser. Los combates tienen. A ver. ¡No! ¿Qué era eso? Quiero ver qué era eso. ¿Por qué se ha dado el... uy? ¿Una caña? O sea, podemos pescar, qué bueno. ¡Ja! Vale. Mazmorras encontradas. Tiempo de juego. Vale, tiempo de juego. Ya voy 16 minutos. Joder. Pues sí, voy 10 minutos. Botín de guerra. Hay una entrada de un diario escrito a mano en el pergamino. El general Chavisa regresó anoche del frente principal como vino a oscuras. Pocos pudieron verlo, más que para decir que parecía estar bien. Las guerras en otros lares se han cobrado su precio en las avanzadas. Pero las filas de cada... Pero las filas de cada vez más diezmadas y nuestras prácticas defensivas cada vez más laxas. Ni siquiera sé si Revenhardt se molestó en hacer su patrulla anoche. Siempre ha parecido un poco holgazán. Eso cambiará con Travier rodando de nuevo por los salones. ¡Oh! ¿Cómo tengo la vista, macho? Que casi no veo ni leo bien. Vaya palurdo que estoy hecho. Vale, esto es... vale. Equipo. ¡Oh! ¡Wow! Anillo. Vale, no tengo mucha cosa que escoger, así. Nivel requerido 3. ¿Manda una armadura? Nivel requerido 3. ¿Biografía no? Ah, vale, la biografía. Habilidades de combate. Ah, mira, joder, tengo unas cuantas, Vale. Espera, y puedo ver. Ah, vale, iba a decir eso, como cambiar de personaje. No tengo ni con. ¡Hostias! Garrison ya es nivel 2, tú. Vale. Vale, ves, es normal, ¿no? O sea, te lo dan en nivel 2 porque seguramente aquí llegarías con... aquí llegarías con un nivel 2. Vale, vamos a ver. Nada, no voy a usar maná. Garrison tiene un poquito de maná, por lo que veo ahora mismo. A ver, las sobrecargas se muestran en rojo, junto a la barra de maná. Se genera al usar acciones normales. La sobrecarga se consume en un lugar de maná. Se consume en lugar del maná. Se utiliza para obtener efectos adicionales. Con unas habilidades, sin embargo, desaparece tras el combate. Así que recuerda usarla mientras juegas. O sea, que no se mantiene. Vale, está bien pensado que no se mantiene. A tomar por saco el murciélago. Ha dicho muerte, ¿eh? Bueno, menos 100. Y acuérdate de acumular energía temporal durante el combate. Sí. Lo sabemos, Garrison. Vale, lo saben ellos, yo no, que está muy bien saberlo. Vale, esto... un golpe cada uno. Bueno, un golpe cada uno y a tomar por saco. ¡Yipi! Adiós, Slime. Ahora subo nivel, ¿no? ¡Sí! Has desbloqueado... favor de la naturaleza. Has desbloqueado puño sísmico. He desbloqueado otro. He desbloqueado nivel, ¿ves? Luego lo miro. Bueno, ¿qué es? ¿Qué leyes? No. Aquí. Habilidades, ¿no? No, habilidades de combate. Infige. ¿Puedo ponérmelo? ¿O cómo es esto? O sea. Esto será como pasivo, ¿no? Vale. Supongo, vamos, que no lo sé. Ni lo he mirado, Vamos adelante. Que aquí abajo. Ah, tampoco. La cámara no va tanto como yo. Como yo pensaba, vale. Hay que ir a la ciudad, fijo. Igual acabo poniendo las voces en japonés solo por la curiosidad de cómo son las voces. Que a mí, como me gusta mucho, pues lo acabaré poniendo. Pero me ha sorprendido
Creo que la ciudad que vimos está justo al norte de aquí. Quizá deberíamos ir allí antes de seguir explorando. Pero tú tienes razón, vayamos allí primero. No puedo ir. No me deja, literal. Vale. Vamos al... ¿Qué es esto? A ver. Un cartel que indica de forma parecida hacia el norte. Hacia qué lado. Norte, senda peligrosa. Vale. Basura. A ver todo lo que nos encontramos aquí, ¿eh? Este debe ser el pueblo. Veo algunas luces, pero no hay gente. ¿Dónde están? Llamemos a unas cuantas puertas. Vale. Misiones secundarias. La pesada puerta de hierro, el horno radiante y la proliferación de herramientas de metal repartidas por la estancia te indican que este debe ser el taller del herrero. ¿Cómo no? Pensarlo. No, abrimos. ¿Eres el herrero? Puede ser. O sea, es un enano, ¿no? ¿Quién demonios sois? Una forma brusca de saludar a unos forasteros. Al ser forasteros, no sabéis lo bruscos que somos por aquí. Supongo que lo descubriremos pronto. Sí. Hay que tener la piel dura para sobrevivir en una isla perdida como esta. Y más vale tener un martillo pesado. Pues tu martillo no es tan grande como lo parece. Hablando de islas perdidas, ¿cómo habéis acabado aquí? Llegamos en una aeronave. Al acercarnos, unos piratas nos emboscaron. No me extraña. Aunque no eran piratas exactamente. Bandidos, así de simple. Y ya está. Solo son matones con ínfulas, pero últimamente están dando mucho la lata. Bandidos. ¿Para quién trabajan? Bueno, siendo bandidos, para ellos mismos, básicamente. Y ya está. Dicho esto, en las últimas lunas se han comportado de un modo distinto. Menos alocados, más organizados. A los pocos que quedamos nos tiene un tanto preocupados. Nos separamos de unos amigos durante la batalla. Creemos que quizás los tengan ellos. O sepan dónde están. Nos gustaría charlar con ellos. ¡Charlar! Unos cuantos alfeñiques vinieron a armar jaleo el pasado amanecer. Acabaron huyendo por el camino del sur. Podéis ir por ahí, si creéis que encontraréis a vuestros amigos. Si no, lo lamentarán. ¡Oh! Garrison es muy vengativo, ¿eh? ¡Estad atentos! Deben de tener un campamento por allí. ¡Has vuelto! Y casi de una sola pieza. Bueno, hablaremos con más aldeanos. Hablemos. Estáis evitando los caminos del sur, ¿no? Pronto iremos para allá. Como digáis. ¿Ya está? ¿Solo eso? ¡Has vuelto! ¡Ten cuidado! Da igual, todavía no me puede hacer nada, en teoría. A ver, ¿esto qué es? Tienda de curiosidades. La puerta de esta cabaña, de forma rara, está cerrada con llave. En su interior se oyen extraños ruidos metálicos. Vamos a llamar. El ruido metálico continúa, pero no hay respuesta. ¿Por palabrotas? Vamos a llamar otra vez. ¡Wow! ¿Qué es...? No me esperaba el personaje. ¿Qué significa esto? ¡Madre mía! ¡Un golem de guerra! Eso es casi lo bastante fascinante para merecer algo de mi tiempo. Es un requisito ser fascinante. Sí. Y ahora, por favor, dejad de llamar y marchaos. Y espero que arregléis los daños de mi precioso pero si no he hecho nada. Ah, el golem de guerra básico. Marchaos. Y simple y sencillo. A ver, aquí puedo hacer algo. La puerta de la taberna. Hola. Hola. Ya está. Descansar 12 de oro. No, creo que no tengo oro, ¿eh? Ver mercancía. Vale. Pescar. Recompensas. Todos los objetos. Consumible. ¿Una copa? Hablemos. ¿Dónde estamos? ¿No habéis visto el cartel de la entrada? Estáis en ciudad. ¿Uy? En ciudad. En ciudad de senda peligrosa. No os preocupéis, el nombre es mucho ruido y pocas nueces. Es un alivio. ¿Qué taberna es esta? El viajero destripado. Quédate un rato. ¿Me dices algo más? No hay nada como un día de duro trabajo en el viajero destripado para quitarse el polvo encima. Siéntate. Media cuéntaselo a tus amigos. No te preocupes, se lo contaré a todos mis amigos. No queda mucho para descubrir. Ah, sí, mira, hay uno más ahí. Un cartel bien fabricado cuelga de una gárgola grasienta en la puerta. Dice, he salido a comer.
Marcharme. Es que me da curiosidad. Voy a arrancar el cartel, a ver lo que pasa. He encontrado. Supuestamente. Mira el punto donde está. ¿What? Miras al punto donde antes colgaba el cartel. Seguro que luego se va a enfadar la persona, pero bueno. Tenemos a un nuevo grupo de aventureros suelto por el valle. Y experimentados, nada menos. Hemos librado unas cuantas batallas. ¿Y tú? Hombre, tiene pinta de que... Que supongo que será una mujer, porque parece que tiene tetas. Ja, y bueno, sí, pone maestra. Yo también soy listo. También, aunque por el modo en el que sujetas la espada, no del mismo tipo. Digamos que mis enemigos son de una clase más salvaje. Me llamo Raja, maestra de las bestias Raja. Supongo que Raja y no Ra, pero me... En mi opinión, los únicos enemigos dignos de combatir son los indómitos. Por suerte para vosotros, esta isla está plagada de ellos. Ya los hemos visto. Ja, 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 ja. ¿Los cienos y murciélagos de los bosques que rodean la ciudad? Cienos, se replica a los demás. No, os esperan cosas peores. Venimos en busca de unos amigos perdidos, no a la caza de trofeos. Cierto, muchos se pierden en esta isla. ¿Estáis en una misión de rescate o no? Os vendría bien unos cuantos consejos básicos para sobrevivir. Tomad este bestiario, anotad las criaturas con las que hayáis luchado. Ya veréis cómo así aumenta vuestro conocimiento de sus puntos... ¡Oh, eso es bueno, eh! Si sobrevivís el tiempo suficiente, os indicaré pruebas de mayor calidad. Quizá os resulte necesario en la búsqueda de vuestros amigos, de todos modos. La búsqueda será breve. Nos aseguremos de ello. Después nos iremos tan rápido como hemos llegado. Eso ya lo he oído antes. Que nos maten, aventureros. Hasta la próxima. Una buena día para cazar. A ver, hablemos. Más matar, menos hablar. Os indicaré los buenos combates cuando estéis listos. Esperaba que ten la pava ahí fuera. Tuviera una voz más dura, ¿no? Bueno, voz española, lógicamente. A ver. Y esto es bueno. ¡Monedas! Vale, esta voz me hace grande, no sé por qué. ¡Monedas! Vale, a ver. Estos son. No puedo comprar nada. Y parece que no. Hostia, nivel necesario ya. 10. O sea, no, 19, 15, 10. Su madre, Colgantes. ¿Qué clase de monedas me pide? Son como moradas o algo así, ostras. ¡Oh! Trajes, ¿no? Buah, trajes. Quiero los trajes. Joder. Garrison Brass. Salvo de hierro. Gulibreto. Vale. Tiene muchas cosas el juego y ¿qué me está. Traes? Nada. Adiós. Adiós, chaval. Traes? No, que. Trae más. Trae más. Vale. Aquí ir para abajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Por cierto, a ver. Vale, un poquito más. Venga, hasta los 40. Unos cuantitos combates más por aquí. Voy a bajar, que seguro que hay cofres. Además no me viene mal porque hay que estos juegos son de farmear. Necesito nivel. Bueno, ahora tengo supuestamente el libro, así que vale. Matar precisamente. Y así nos evitamos de un golpe esta. Igual tenía que haber matado al otro. Y yo soy tonto, porque el otro ya está cargado. El otro no me iba a golpear, pero este sí. No te digo yo. Tiene que haber pegado al otro. Yo es que también soy un poco tonto. Oye, Garrison, ¿por qué tienes menos? ¿Por qué tienes menos vida? A ver, se supone que eres más fuerte que Gully, pero tienes más vida. Tiene más vida que tú. No me preguntes por qué, pero. Pero no tendría que ser así. Vale, espera, ¿cómo va esto? Por aquí. ¿Eh? ¿Ese es? Ah, no, me había aparecido. ¿Y por ahí qué hay? Voy a ir por arriba. Además. Ah, no, iba a decir, se regenera los combates, pero no. Era mi imaginación. No sé si está, no sé. Uy, ese combate pinta jodido, ¿eh? Solo uno. No me obliguéis a disfrutar de esto.
a por él de cuajo. Mira, ya puedo ver su nivel encima, puedo ver el nivel. Facilito y coleando. Me gusta la gráfica, sobre todo me gusta. Es así como comiquera. No sé, me está pareciendo bien. Voy a echar unas viciadas aquí subiendo de niveles. Mientras no grabe subir de niveles por alrededor. ¡No puedo pasar! Espera, sí. Parece que la puerta del puente está cerrada desde el otro lado. Por una grieta de la madera se ve una gran tienda oculta entre los árboles. En juntos. Oye, sonidos leves que vienen de esa. A por la puerta. Se percata de ruido. Si lo hago otra vez. A ver. No, hay que ir para abajo. Lógico, ¿no? Principio del juego. Tienes que seguir las indicaciones. Y si no, nada. Bueno, pues vamos a pelear. Que enviaron diseños a los del juego y hicieron enemigos de ellos. No sé cuáles serán. Me imagino que estos son los básicos, los crearía la propia compañía. Pero sí que hay algunos diseños de algunos enemigos que están. Vamos. No le he quitado la mitad. O sea, dudo mucho de que la voy a matar la primera. Qué poquito. No. Es que no sé si era mujer. Me da igual, que tiene poca vida. Es que no voy a conseguir que no me golpeara nadie. Iba a decir, Caliberto. Es que no sé por qué le llamo mal. La barra esa roja la tiene más pequeñita que la de los demás, Cada uno igual tiene un cargador distinto, distinto de habilidad. Tampoco sé lo que es. No hemos llegado a ese término. Me estoy pasando como un tete. Vale, por ahí no se puede pasar, pero aún así voy a ir. Vale, nada, está cerrada, así que nada. Vamos a pelear con este. Voy a ir para allá a ver si la puerta se abre. Subir nivel. Fácil, sencillo y para toda la familia. A ver, ¿puedo entrar por aquí? Unas puertas imponentes alzan rodando las ruinas incrustadas de un musgo. Un pantano de expulso se extiende más allá. ¡Wow! ¡Mola, mola! Las cañas de pescar más fuertes te permiten capturar peces de mayor nivel. Y los señuelos más fuertes atraen a peces de mayor nivel. Lo más lógico del mundo. Bueno, a ver, no es tan lógico porque no hay muchos juegos con pesca buena. ¡Oh! ¡Esto es una mazmorra! Pues la voy a hacer. Esta puerta es muy grande. Aquí intentarán impedirle la entrada o la salida. En cualquier caso no creo que podamos abrirla. Al menos todavía. Sí, puede que tenga razón. O sea que he entrado y para nada la hago. Vale, pues muy bien. Pues me imagino que podré salir, ¿no? Sí. ¿Quieres salir? Sí, porque no puedo. Según... Consigue toda la información de una cadena. Te otorgará una recompensa que puede verse en la pestaña de información de compendio. Todavía no sé lo que es eso, así que me da igual. Nada, sé que seguir haciendo el tutorial. O sea, lo que es un poquito la historia, hasta que me dejo un poquito libre. Por ahí. Y la verdad es que ha salido juego. He ido, vamos, en cuanto recibí el mensaje, fue ir, pero de cabeza a por el juego, De cabeza a por el juego fue. No me esperé nada. El mensaje en el móvil y de cabeza, a ver. No, un extraño campamento justo al lado del camino. Investigar el campamento. Esto ya sí que es una mazmorra, seguro. Sí, esto ya sí no es una mazmorra. Sí, sí, lo sabía. Lo sabía. Aunque... un segundito, ¡Oh! ¡Wow! ¿Puedo ver el diseño y todo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Puedo! ¡Joder! ¿Se puede agrandar o...? No, espera, a ver. Derrota... amigos... Puedo verlo, pero creo que no se puede agrandar. Progreso de conocimiento de combate. ¡Ah! ¡No! A ver. Slime. Vale. Joder, es que encima, como está en 3D... O sea, a ver, yo... Pues ahí parece que está en 2D, pero no.
Está muy bien, vale, muy bien. Vale, pues 37 minutitos. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Tranquilamente, ya hemos visto de qué va el juego. Espero que os interese, como me está interesando a mí, porque me está pareciendo, de verdad. Ya, o sea, ya con lo de las voces en español, que no me lo esperaba para nada. Esperaba voces en inglés, como mucho, no sé, francés, algo así. Pero no. Opciones de juego. Opciones de audio. Ahora creo que no puedo cambiar. No puedo cambiar. No. Ahí. No puedo cambiar las voces, pero bueno, o sea, me imagino que eso es fuera. O ya igual no puedo cambiar. No sé. Bueno, si puedo cambiar, las cambiaré si se puede al japonés. No sé, por querer oírlas, porque me gustan. Así que nada, darle un fuerte like, porque vamos, o sea, de verdad que quiero seguir jugando este juego. Dejad un comentario en la caja de comentarios. Si eres nuevo, suscríbete al canal y nada, compartir el vídeo siempre ayuda un montón. Así que hasta la vista.